¿Tú has comido? ¿Tú has comido? No he comido. ¡Correcto! Sí. Sidney, tú no has comido y por eso tú tienes hambre, ¿correcto? Sí. How do you say, I haven't eaten and that's why I'm hungry. Sí. Tell me all that in Spanish. No he comido y por eso soy, estoy. In Spanish, you can't be hungry. Tengo hambre. You have to have hunger. Tengo hambre. Kaze, Sidney, ¿tenía hambre o no tenía hambre? Tenía hambre. Kaze, ¿dónde estaba Sidney? Sidney estaba en Shanghai. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Sidney? Sidney estaba... Andando y pensando, correcto. Sidney, ¿dónde estás? En Shanghai. Soy en Shanghai. Estoy. Estoy. When I say estás, you guys say estoy with me. Es, ¿dónde estás, Sidney? Estoy en Shanghai. Sí, correcto. Sidney, ¿qué estás haciendo en Shanghai? Soy. Estoy. Good job. Good andando en Shanghai. Y pensando. Correcto. Kaze, ¿quién estaba en Shanghai? Sidney. ¿Qué estaba haciendo Sidney en Shanghai? Andando y pensando. Kaze, ¿qué estaba pensando Sidney? ¿Qué estaba pensando? Quiero. Quiero es I want to, but you talk about him. Quiere. Quiere es for him, quiero es when you talk about yourself. Comida. Quiere comida, es correcto. O quiere... Comer. To eat, how do you say to eat? Comer, correcto. Sidney quiere comer en Shanghai. ¿Por qué? Porque tiene hambre, correcto. Sidney, ¿por qué quieres comer tú en Shanghai? ¿Por qué quieres comer? Porque tengo hambre. Correcto. Sidney, ¿tú tienes hambre? Sí, tengo hambre. ¿Por qué? Porque... Sam, do you want me to tell you in English what you need to say? No, I get it. No he comido. Correcto, Sidney. Es correcto, Sidney. Tú no has comido y por eso tú quieres comer. Sí. Kaze, Sidney, ¿ha comido o no ha comido? ¿Ha comido o no ha comido? No, no ha comido. Kaze, ¿por qué tiene hambre Sidney? ¿Por qué? What is my question there? What I ask in English? Why does he have water? Yeah, ¿por qué tiene hambre? Correcto. So what are you going to say? In English, you're going to say, he hasn't eaten. You got it. Someone said it. Yeah. No ha comido. Correcto. Kaze, Sidney no ha comido. Pobre Sidney. Sidney, ¿tú has comido o tú no has comido? No he comido. Sidney, tú debes. ¿Quieres decir that? Should. Okay. Tú debes comer, Sidney. Correcto. No sé. Sidney, ¿debes comer o tú no debes comer? Debo comer. Tú debes comer. ¿Por qué? Porque tengo hambre. Kaze, Sidney, ¿debe comer o no debe comer? Debe comer. ¿Por qué? Porque tiene hambre. Es obvio, Kaze. Sidney tiene hambre. Sidney debe comer. Sidney. Tú piensas que tú debes comer. Tú piensas que tú debes comer. Sí. Hold on. I think I should eat. Pensa. No. Piensas, talk about him. Talk about yourself. Pienso. Pienso. Debo comer. Oh, correcto.
Tú piensas que tú debes comer. ¿Por qué? Porque tengo hambre. Es obvio. Correcto, sí. Tú piensas que debes comer porque tú tienes hambre. Clase. ¿Por qué piensa Sydney que debe comer? ¿Por qué? Es obvio. Clase. Sydney está en Shanghai. Sydney está pensando, está andando. Y Sydney está pensando, quiero comer. ¿Por qué? Tiene hambre. Clase. Sydney, ¿tú tienes hambre? Tengo hambre. Sí, tú tienes hambre. Clase, Sydney tiene hambre. Y por eso Sydney quiere comer. Sí, comida es right too. What's the difference of comida and comer? Food and to eat. Yeah, quiere comer. Sí. Clase, así que Sydney. I say went. Fue al restaurante La Gran Sorpresa y un momento. Sydney entró. Correcto. José. ¿Quién? ¿Quién fue al restaurante La Gran Sorpresa? ¿Quién? Sydney. ¿Por qué? Tiene hambre y quiere comer comidas, correcto, o quiere comer, correcto. Sydney, ¿tú fuiste al restaurante de La Gran Sorpresa? Fui al restaurante de La Gran Sorpresa. Es correcto, Sydney. ¿Tú fuiste al restaurante La Gran Sorpresa? Casa Sydney estaba en Shanghai. Sydney fue al restaurante La Gran Sorpresa porque Sydney quiere comer, correcto. Sydney, ¿por qué fuiste al restaurante La Gran Sorpresa? ¿Por qué? Porque tengo hambre. Sí, es correcto. Tú fuiste al restaurante La Gran Sorpresa porque tú tienes hambre. Casa, ¿quién tiene hambre? ¿Quién? Sydney. ¿Por qué? Quiere comida y Sydney no ha comido. Sydney, ¿tú has comido? No he comido. ¿No has comido? ¡Ah! ¡Pobre Sydney! Sí. Casa, Sydney, ¿ha comido o no ha comido? No ha comido. No ha comido. ¡Ah! Sydney estaba en Shanghai, estaba pensando, quiero comer, correcto. Así que Sydney estaba en Shanghai, Sydney fue a su restaurante favorito. ¿Por qué? ¿Por qué fue a su restaurante favorito? Tiene hambre, correcto. Sydney, ¿tú fuiste a tu restaurante favorito? Fui restaurante favorito. Correcto. Sí, ¿tú fuiste a tu restaurante favorito? ¿Por qué? Porque tengo hambre. ¿Tú tienes hambre, Sydney? Sí. ¡Case! ¡Sydney tiene hambre! Casa, ¿quién fue a su restaurante favorito? Sydney. ¿Por qué? Casa, ¿por qué tiene hambre Sydney? ¿Por qué? Un momento. Sydney, ¿por qué tienes hambre? Porque no he comido. Casa, ¿por qué tiene hambre Sydney? ¿Por qué? Sydney, ¿ha comido o no ha comido? No. ¡No ha comido! ¡Correcto! Sydney estaba en Shanghai. Sydney fue directamente al restaurante de La Gran Sorpresa. ¿Por qué? Porque tiene hambre y Sydney quiere comer. Comida es correcto. ¿O quiere comer? ¿Correcto? What's the difference of comida and comer? Comida es food and comer is to eat. ¡Correcto!
Sydney entró en el restaurante. Sydney, tú entraste. Have you had this? Is it new? Do you not say I entered? Okay, let me show you right. Entraste is you. This is the ending for you, and you're going to answer me with entré. Sure. Sydney, entraste en el restaurante? Entré en el restaurante. Sí. ¿Por qué? Porque tengo hambre. ¿Por qué tienes hambre? Porque no he comido. Es obvio. Correcto, sí. Tú entraste al restaurante porque tú tienes hambre y tú tienes hambre porque tú no has comido. Pase. ¿Quién entró en el restaurante? ¿Por qué? Tiene hambre. ¿Por qué tiene hambre? Es obvio. Pase. Sydney no ha comido. En el restaurante había una camarera super, super bonita. Correcto. La camarera fue a Sydney. Camarera, ¿tú fuiste a Sydney? Sí. ¿Por qué? Porque Sydney tengo hambre. Tengo, you're talking about yourself. Tell me about Sydney though. Sydney tiene hambre. Correcto, Sydney tiene hambre, correcto. Casa, ¿por qué fue la camarera a Sydney? ¿Por qué? ¿Por qué? Sydney tiene hambre y Sydney quiere comida, correcto. Sydney, ¿qué quieres? Quiero comida. Ah, sí, correcto, Sydney.